Film festivals are really crucial in helping us form a continuing history of cinema, because without the retrospectives, we would not be able to renew and refresh our interest in and some of the less famous directors from around the world. Zentu horretan, atzerabirako klasikoa, ez, bereziki, oso garrantzitsua izan da, batez ere, nik uste dut, zinemazaletasunak igual pizteko, ez? Yo tengo muy buen recuerdo cuando venía las primeras veces con las retrospectivas particularmente, porque para mí eran, fueron una escuela, es decir, la posibilidad de ver la obra de William Dieterley o de Jacques Tourneur, ver retrospectivas completas, cosa que hoy mismo es prácticamente imposible, ¿no? Incluso en filmotecas y cinematecas. Je suis tellement heureux de parler de Jacques Becker. Je m'installe. When you go to a festival and you see a retrospective, it can be inspiring and it can also be quite intimidating because you look at it all, and if you're an aspiring filmmaker yourself, you realize quite how far you have to go. Hoy es el día de la presentación del libro de la retrospectiva de Muriel Box, que es el ciclo de cine clásico que, como siempre, organiza San Sebastián con la Filmoteca Española, y es el intento de dar voz y recuperar a una directora inglesa de los años 50, cuando en Inglaterra solamente dos directoras hacían películas, el resto eran solamente directores masculinos. Pero la prueba de lo difícil que era y de lo poco admitido que estaba es que incluso hubo actrices que rechazaron trabajar con ella porque preferían Jean Simmons, no se veía dirigida por una mujer directora. Okay. Cut. Este año comenzamos una nueva sección Clásico A, el clásico, que el año que viene crecerá y será Clásico A, los clásicos, donde vamos a proyectar películas restauradas, películas claves en la historia del cine. Este año empezamos con Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, restaurada por la Cinemateca de Bolonia, y esta es una colaboración que hacemos con el Festival de Lyon y con el Instituto Lumière, que dirige Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, y conjuntamente cada año vamos a elegir una o varias películas y el propio Thierry las presentará delante del público. Es una película de las más famosas de la historia del cine. Es, por supuesto, una revolución estética de poner la cámara en las calles, pero también es una revolución política porque estamos en Italia después de la Segunda Guerra, y este movimiento era también hecho para decir cosas de manera diferente y también de manera diferente del cine, perdón, Alexander, americano.